Bien, en este vídeo vamos a hacer un zoom, bueno, un zoom de ventana para abarcar todo. Bien, en este vídeo lo que vamos a comentar es cómo el Proteus nos realiza la lista de materiales, la lista de componentes de nuestro esquema. Esta es una tarea tediosa porque hay que ir componente por componente, colocando pues en una columna la referencia, en otra columna el valor, el tipo de encapsulado, en el caso de que consideremos que es una información importante, el coste, etcétera, etcétera. Bien, el Proteus es toda esta tarea nos la realiza de forma automática y en diferentes formatos. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que en las propiedades del diseño, en design propiedades, pues hay o están contemplados todos los campos que necesitamos para el encabezado de ese informe. El título, en este caso vamos a poner grabador de datos Compiq. El número del documento vamos a decir que es el primero, el 1, y la revisión es la segunda, por ejemplo, y el autor, pues lo voy a poner yo, aunque no lo sea. Bien. Aquí tenéis ya la fecha de creación, se creó en 2008, y la fecha de modificación, que es precisamente el día que estoy grabando este vídeo. Vale, pues ya tenemos aquí el encabezado y ahora vamos a sacar el informe. El informe hay que ir al menú Tools y dentro de Tools Builds on Materials. Vamos a empezar por la primera opción de salida, que es la opción de fichero HTML. Aquí el Proteus tiene un visor interno HTML y aquí podemos ver el informe. Hay un encabezado y después, separado por diferentes clases de componentes, los módulos que hay, las resistencias, 21 en este caso, 11 condensadores agrupados por valores, es decir, por ejemplo, C1 y C2 tienen el mismo valor, 22 picos, hay 8 resistencias de 100 ohmios, etc. Después tenemos 5 circuitos integrados. Transistores, diodos, por ejemplo, hay dos diodos del mismo tipo, BAS40, el D2 y el D4, y después todos los componentes que no pueden entrar en las categorías anteriores se colocan en una llamada miscelánea. Aquí tenéis, por ejemplo, baterías, el conectores, el cristal y etcétera. Bien, este sería el formato HTML, pero es muy posible, este es un formato bastante curioso de presentación. Pero es posible que necesitemos trabajar con los datos de salida. Si esa es nuestra necesidad, tenemos varias opciones. Podemos coger y exportarlo a formato ASCII. Simplemente aunque lo vemos aquí, lo podríamos salvar y ver con un procesador de textos, con el Notepad, y hacer modificaciones en este listado. Pero es un formato bastante simple y da pocas opciones de modificación. Una opción mejor sería exportarlo al formato CSV, que se utiliza como formato de intercambio en las hojas de cálculo. Y hay dos modos de exportación: el compacto, que agrupa resistencias, bueno, cualquier tipo de componente con un valor igual, lo acumula en la misma fila, o el full o completo, en el que cada elemento o cada componente va en su propia fila. Vamos a ver este, que es mucho más curioso, que es el compacto. Fijaros que es un formato que lo que hace es dividir o separar por comas las diferentes columnas. En cada fila, pues nos indica la categoría, la cantidad, la referencia, el valor y el número de pedido. Bien, este fichero lo podemos salvar. Aquí ya está salvado. Vamos a machacar el que hay para que veáis. Y después lo buscamos en nuestro PC. Esto está dentro de archivos de programa, Lab Center Electronics, Proteus Demostración, Samples, Tutorials. Y aquí tenemos nuestro fichero. Lo podemos abrir con
el Excel o en este caso con el LibreOffice, el apartado de hoja de cálculo. Y como y veréis que efectivamente ese formato nos permite aquí ver una previsualización de lo que va a aparecer. Si estamos de acuerdo que este conjunto de caracteres es el válido, pues aquí veis que tabulador, coma, punto y coma sirven como separador. En este caso, con la coma serviría. Le damos a aceptar y aparece, pues, ordenados por columnas, columna de categoría, de cantidad, de referencia, de valor y de número de pedido. Y con esto ya podemos, pues, trabajar. Por ejemplo, podríamos ordenar por número o por cantidad. Por ejemplo, si cogiéramos la columna B, ¿vale? Para ordenar, pues herramientas o datos ordenar, ordenaríamos por cantidad, le decimos aceptar y podemos ver que, por ejemplo, el número de elementos que más se repiten son las resistencias de 100 ohmios, ¿vale? Es decir, ya podemos trabajar un poco con nuestros datos porque lo tenemos en una hoja de cálculo. Bien, y con esto podemos dar por finalizado este vídeo. En el siguiente lo que haré será explicaros cómo añadir columnas a este informe y cómo rellenar esas columnas con alguna propiedad de los componentes. Bien, hasta ese momento, hasta luego.